Mi nombre es Andrea Elías, soy directora del Museo Casa de Irurtia. Es una casa de artistas que fue donada al Estado por Rogelio Irurtia y Lía Correa Morales. Es una casa museo que se inauguró en 1949, estaba cerrado desde el año 2015 y el 26 de julio reabrimos el museo con un nuevo concepto de su colección. Y priorizamos dos ejes en la museografía: el eje de taller y el eje de la casa, donde pueden ver las distintas colecciones que fueron creando Rogelio Irurtia y Lía Correa Morales. Una cosa importante en la nueva museografía es la puesta en valor de la obra de Lía Correa Morales. A través de Lía podemos hablar de lo que era la situación de la mujer artista a principios del siglo XX. Y por otro lado, el encanto también que tiene el museo es que podemos ver piezas que son los estudios que hizo Rogelio Irurtia para los monumentos que están en la ciudad de Buenos Aires, como Canto al Trabajo, como el Monumento a Dorrego, que están dentro de lo que era el área de su taller, que son colosos y que generalmente no tenemos la oportunidad de tener contacto con esa escala de escultura. El museo abrió con accesibilidad tanto en la museografía como a nivel edilicio. Por ejemplo, una mesa táctil donde nosotros podemos ver los materiales con los que trabajó Irurtia, pero también tocarlos. Pensamos una museografía que tome en cuenta la dimensión social. Nos interesa un museo vivo, un museo que nos pueda hablar también en la actualidad sobre nuestra historia.